Things es la serie de moda actualmente, o al menos de la que más se está hablando. La ficción de Netflix se sitúa en los años 80 y por ello gran parte de su banda sonora se nutre de los grandes éxitos de la época. Esto está provocando que canciones antiguas estén volviendo a las listas de los temas más escuchados en plataformas como Spotify. Provoca que quien las escuchara en su día le entre nostalgia y quieran volver a oírlas, o que los más jóvenes le cojan el gusto a estas canciones nuevas para ellos. Un caso fue lo que le pasó con Running Up That Hill de la artista Kate Bush, que volvió a las listas de las más escuchadas. Algo muy similar le ha pasado a Metallica con su tema Master of Puppets, una canción que salió en 1986 y que según Billboard ha incrementado un 400% su popularidad desde que ha aparecido en el desenlace de la cuarta temporada de Stranger Things. La propia banda se ha hecho eco de la repercusión que ha vivido su canción desde que saliese en la ficción de los hermanos Duffer. Y han querido agradecer que hayan utilizado su tema. Para ello, han cogido sus redes sociales y han aplaudido el gesto. El mensaje de Metallica en agradecimiento a Stranger Things. El mensaje que ha escrito Metallica dice lo siguiente: la forma en que los hermanos Duffer han incorporado la música a Stranger Things siempre ha sido un nivel superior, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran Master of Puppets en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor. Todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados. Está tan extremadamente bien hecha, tanto que algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn en el tráiler. ¡Qué tan genial es eso! Es un honor increíble ser una parte tan importante del viaje de Eddie y estar una vez más en compañía de todos los otros artistas increíbles que aparecen en el programa, escribió la banda en sus redes sociales.